A ver si estamos grabando el enunciado. Entonces, se puede observar que si a dos personas les gusta un libro y lo califica con nota mayor que cero, aumenta su similitud. Lo mismo ocurre si a ambas no les gusta un libro y lo califica con nota menor que cero. ¿Ya? Eh, en este caso, o en el caso del ejemplo, vemos que A es similar a D. A es similar a D. Eh, luego el sistema debe recomendar a, a los libros a los que D haya puesto mejor nota y que todavía no hayan sido leídos por A. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían los libros? Eh, este libro... A ver. La información que permite pertenecer... La información que permite hacer las recomendaciones se encuentra en los archivos libros TXT y sobre TXT. Ustedes no tienen que decir cuál es el libro que te recomiendo, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál es la salida de esto? Ah, sí, no. creo que hay que. ¿Sí? Sí, al final se dicen los libros. Ya, porque acá me están diciendo que fíjense. Eh, A y D son más similares porque fíjense, este es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, entre A y B da 5 y entre A y D da 14. ¿Sí? A y D da 14, por lo tanto, el que tiene mayor similitud es D con A. ¿De acuerdo? Entonces, acá que pueden decir ustedes que el A leyó el libro 1, leyó el libro 2 y leyó el libro 3. El D no leyó el libro 3. ¿Sí? Por lo tanto, como son más afines, ustedes podrían recomendar el libro 3. ¿Eso estoy entendiendo, no? A ver, veamos, entre A y D. A ver, que acá son otros. A y D. Ya, déjame seguir leyendo mejor, para, pero algo así debería ser. Eh, luego, usted me debe recomendarle, ya. La información que permite hacer la recomendación se encuentra en los archivos libros y usuarios. El archivo libro, este que esté, contiene el nombre del libro y el autor separados por coma. Un ejemplo del contenido en este archivo se presenta a continuación. Ya, este es el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, libro 6, libro 7. ¿De acuerdo? Y dice, el archivo usuario TXT tiene el nombre de usuario, único para cada miembro. Un salto de línea, que viene de ahí y las calificaciones de ese usuario para cada libro en el archivo libro TXT, en el mismo orden en el que aparecen en ese archivo. A continuación un ejemplo del contenido de este archivo. ¿Ya? Nos dicen el nombre de la persona y después la votación de la persona. Pedro, la votación de la persona. Federico, la votación de Federico. Y así sucesivamente. Considere que todos los usuarios califican todos los libros existentes en el archivo libro txt, usando una escala de menos 5 o 10 libros a 5. Me encantó. Si un usuario califica un libro con 0, significa que no, ha le no lo ha leído. Y acá está lo que nos piden. Desarrolla un programa en Python que simule un sistema recomendador. Para ello deberá extraer la información de los usuarios y los libros desde el archivo usuarios txt y libros txt. Una vez cargada la información el sistema, deberá obtener los libros recomendados para cada uno de los usuarios, ya en que TXT. Y crear un archivo de salida, resultados TXT, con esta información. El archivo resultados TXT deberá indicar para cada usuario del sistema el nombre de la persona con mayor similitud, según el procedimiento indicado en el enunciado. Posteriormente, deberá listar todos los libros recomendados para ese usuario. Recuerde que los libros recomendados serán aquellos que el usuario con más similitud haya calificado con 5. Ah, solo con 5. Y que no hayan sido leídos por el, usuario quien se, eh, por el usuario a quien se recomienda. Es decir, que los califica con cero. Si ningún libro cumple con esta condición, no se hará la recomendación. Por eso anteriormente en el ejemplo no me daba. Para comentar el formato de salida, guíese por el siguiente ejemplo. Ya. Información para el usuario de Andrea. Usuario más afín es Pedro. Seguramente porque estos son ABC que están acá arriba. Bueno, si no, había que hacer producto punto. Ya, vamos a, a desarrollarlo y de ahí vamos a buscar la salida a ver si nos y analizamos. Veamos. Eh, su compañera Allison ya lo hizo, ¿cierto, Allison? No completo, profe, pero avancé. Ah, ya. Perfecto. Vamos a ver. Ya. Ella me mandó los archivos y los vamos a tener acá ejercicios, lista curso. Acá están los ejercicios, y tengo entendido que los ejercicios se llamaban usuarios. Usuarios y libros. Ya, le voy a colocar 28. de la clase de mañana. Y libros, que debería estar en alguna parte por acá abajo. Libros. Ya. Si ustedes se dan cuenta, acá está libros. Ahí está haciendo la señor. Está todo. Está todo y... Aquí falta un salto de línea para que esté todo igual. ¿De acuerdo? Ahí está el salto de línea. Perfecto. Cerramos. Guardamos. Y el usuario... Lo tendríamos acá. Está la votación de Andrea, Pedro, Federico y... El salto de línea para escribir el siguiente nombre. Ahí estamos. Ok. Vamos a crear una función que lea el archivo libros y me devuelva una lista con los nombres de los archivos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Me adelanto un poco. A ver. Si les puedo. Uh -huh. Ah, ya sé, lo voy a explicar en un Excel, les voy a explicar mejor. Déjenme un segundito. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh... Nosotros cuando leamos... Eh, bueno, vamos, a vamos, vamos a ir al archivo. Vamos a, hacer más cortito. vamos a ir al archivo, muchachos, y vamos a sacar... Eh, la, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la lista de libros A, B, a, B C, D. ¿Cierto? Así va a estar hacia abajo en el archivo de texto. Y lo que vamos a hacer es crear una función. Donde me va a quedar acá eh, lo siguiente. Vamos a generar una lista donde eh, en el primer elemento va a estar el A, después el B, después el C y después el D. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una función que va a ir a buscar el archivo texto. Este sería nuestro archivo texto, ¿cierto? Eh, y nos va a devolver una lista donde el primer elemento de la lista va a ser la primera. La, la primera y así sucesivamente van a ser las, los, no, los títulos de los libros, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque después, nosotros, cuando tengamos la votación, si ustedes recuerdan eh, lo que les mostraba el archivo acá, esto corresponde a la votación del libro 1, libro 2 no lo leyó, libro 3 lo leyó, libro 4 eh, también lo leyó, el libro 5 no lo leyó. El 3 sí lo leyó y el último no lo leyó. Entonces, cuando yo saque una calificación y yo me doy cuenta que, por ejemplo, este libro lo leyó, el 5, como está en la posición 0, este libro está en la posición 0, yo con, esa, con esa, esa posición voy a poder obtener el nombre del libro, que sería el libro A. ¿De acuerdo? Entonces, para que entendamos lo que estamos haciendo ahora, vamos a crear una función llamada def. Get Libros. ¿Ya? Y acá le vamos a dar el nombre del archivo donde están los libros. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a crear una lista vacía. Y a esta lista vacía le vamos a ir agregando eh, los nombres de archivos. Primero vamos a crear el archivo. ¿Cómo se crea un archivo? En Python usamos el, el comando open. Acá colocamos el nombre del archivo, que asumimos que es, ahí, es el parámetro y después tenemos que especificar el modo en este caso vamos a abrir un modo de lectura porque vamos a ir ese archivo lo vamos a abrir y desde ese archivo vamos a sacar la información si no especifico en este caso el modo es porque también estoy abriendo un modo de lectura ya como lo abrí en modo de lectura lo puedo recorrer es decir puedo desarrollar un for este for lo puedo desarrollar solo si el archivo está abierto en modo de lectura for línea in arch ¿Por qué arch porque así se llama la variable que hace referencia a ese archivo ¿Qué tenemos que hacer? Esto, esto es repetitivo. Esta parte de archivo es súper monótona. Siempre tienen que hacer lo mismo. Para leer, ustedes abren el archivo, lo recorren y después hacen li o lo que sea línea. En este caso, lista. Va a ser igual a línea.strip. Recuerden hacer el strip. ¿Por qué? Porque eh, el strip, cada vez que ustedes abran un archivo de texto, se los voy a mostrar acá. Eh, bueno, acá ustedes, para que me crean, lo voy a abrir en otro archivo, en otro editor, el Notepad++, que también es un editor de texto. Eh, acá me está mostrando el archivo. Fíjense, si yo selecciono la opción, igual que Word, que muestra los comandos, acá me muestra que en cada línea, al final, hay un carácter. Bueno, acá en, en Notepad++, el carácter lo, mar lo marca como un CRLF. ¿Sí? Nosotros en Python, ese carácter lo vamos a marcar con ba Backlash N. Entonces... Si nosotros no sacamos este carácter va a estar asociado Marques y ese carácter Tolkien y ese carácter y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos con el strip? Es quitar ese carácter. Por eso es importante que ustedes cuando estén trabajando acá hagan el strip. Con eso sacamos el baglachene ¿eh? y luego nosotros, eh, bueno, en este caso, si recordamos, en este caso eh, nosotros estamos trabajando con el archivo libros. Este va a ser nuestra línea esa línea tiene y acá no vamos a hacer ningún split ¿ah? a no ser que nos digan solamente que hay que mostrar el nombre que eh, okay, se dan cuenta que cuando el usuario no lee no me recomienda pero acá dice acá crimen y castigo escrito por fiodor dostoyevski vamos a ver Crimen y castigo, Fedoroth. Ya. Si se dan cuenta, acá, para nosotros después generar, para nosotros después generar el, la salida, nos va a convenir generar una tupla. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente: que viene el título, viene una coma y viene el autor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, fíjense que acá, después de la coma, hay un espacio. Después de la coma, hay un espacio. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente: línea.strip, y si sí, vamos, a, vamos a cortar, vamos a hacer un split. Y el split lo vamos a hacer con la coma. ¿Ya? De esta forma, me va a quedar eh, título, coma, autor. ¿Sí? Ese va a ser la lista que estaría generando. Recuérdense que el split me genera una lista. Y esta lista la llame Li. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá. Es lo siguiente. Eh, vamos a crear una tupla y esa tupla vamos a hacer L, que es mi lista de afuera, que está la lista vacía. A esa lista le voy a agregar. ¿Qué le voy a agregar? Podría agregar tuple de Li, pero antes de hacer eso, antes de colocar tuple de Li, porque ahí al hacer tuple de Li estoy transformando esta, tuple, esta lista a tupla. Pero antes de hacer esto, ya me voy a preocupar de una cosa, un detalle. ¿Sí? nos vamos a dar cuenta que el autor siempre va a estar así como comillas autor, porque hay un espacio, como les mostré anteriormente acá. Hay un espacio. ¿sí? ¿Cómo me puedo deshacer de ese espacio? Lo voy a hacer meticuloso acá. Voy a colocar li corchete cero. bueno El append recuerde que recibe un solo parámetro, por lo tanto estoy obligado a colocar otro paréntesis para colocar la tupla. Ahí coloco li corchete cero. Con eso estaría agregando el título y después voy a colocar acá strip. Espérense. Eh, voy a colocar li, corchete 1. Ese es un texto. Y como es un texto, le puedo aplicar el strip. ¿Para qué le aplico el strip? Para sacar el backlash n, o sea, el espacio que se genera antes. Fíjense, lo que yo voy a tener es los, más o menos lo siguiente. Tengo esto, espacio Pedro Godoy. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a tener. Si yo digo x.strip, Recuerden que el strip, cuando yo le doy parámetro, me va a sacar solo los extremos, me va a sacar los espacios y los backlash n. En ese caso, me genera Pedro Godoy sin ese espacio. ¿Ya? Nada más, nada más, eh, para eso aplico el punto 1strip para que no me genere un espacio. ¿Lo entienden eso, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profesor sí, bien. Ya. Entonces agrego acá a mi lista la tupla eh, autor, no de título, coma autor. Y el autor pero ya es que viene, ¿sí? Me surgió una duda, es que yo lo hice muy parecido, pero en vez de escribir las tuplas L el, como en posiciones, solamente escribí, en su caso sería l y me funcionó bien. Me ¿Cómo? los dejó guardado con las comas. Sí, pero si yo lo que estoy diciendo, lo otro que podrías tú haber hecho acá era lo siguiente: L.append tuple de li, o si lo, o si lo que no lo quieres guardar como tupla, lo quieres guardar como lista, también podría haber puesto li solamente. La diferencia es que aquí te va a generar una lista y dentro de esa lista ya no va a haber una tupla, sino que va a haber una lista donde vas a tener autor y vas a tener eh, Disculpa, era voy a tener acá eh, título coma autor pero el autor va a tener un espacio antes porque fíjate tú tienes tú vas a leer eso cierto va a salir 100 años en soledad y ahí está la coma esa coma vas a cortar ahí y me va a quedar espacio gabriel garcía márquez ¿sí? lo único que yo hice que no, 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 tampoco es tan relevante, sino que lo hice por si acaso algún día tiene ese problema, es que yo a la, a la parte 1, que ya viene con el espacio, le apliqué un strip. ¿Para qué le apliqué el strip? Para lograr este efecto. Porque yo tengo, o así tengo, si yo hago li o 1 estoy sacando el autor, pero el autor viene con un espacio antes. Entonces, ¿qué pasa si yo a x strip le aplico el strip, saco los caracteres, los espacios que están antes y después del, del texto? Entonces me queda solamente Pedro. Doyle. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Alison? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, fíjense, acá saco una línea, la proceso, la agregué. Entonces, ahora, después de esto, lo que hago es cerrar el archivo. No se olviden de cerrar el archivo antes de hacer el return, porque ustedes, cuando hacen return, hasta ahí llega, te saca. Por lo tanto, lo que está después de un return no se alcanza a ejecutar. Y después dicen return eh, y ustedes colocan L. ¿Sí? Si ustedes la quieren probar, pueden hacer acá eh, print eh, get libros y acá le van a pasar archivo libros.txt. Ah, pero yo le puse 28 libros.txt. ¿sí? Hacemos F5. Acá, para que funcione, tengo que guardarlo en la misma carpeta que donde tengo guardado los archivos. Por lo tanto, me voy a tener que ir acá a ejercicios. Y aquí coloco clase de mañana, 22 de julio. ¿Sí? Guardar. Y entonces ahí me está mostrando 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Fíjate que no hay espacio. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado? Que eso es lo que te decía yo. Si yo le saco el strip acá, control X, y hago el F5, y llamo, fíjate, espacio Gabriel García Márquez espacio Jr. Talk. se dan cuenta de la diferencia no sí no sí, ya Gracias. ahí está ahí tenemos entonces obtener libros la otra que vamos a necesitar que es la más importante que que les va a costar a ustedes es eh, get eh, evaluación ya y esta get evaluación eh, Para que mantenga el orden, porque acá e importa el orden, por eso no vamos a poder hacer un diccionario. Había pensado hacer un diccionario, pero hacer el diccionario. recuerden que cuando crean un diccionario no, no, quedan, no quedan ordenados, porque los diccionarios no son ordenados. Eh, también vamos a colocar que recibe un archivo. Eh, a nosotros nos, nos interesa lo siguiente: nos interesa que cuando yo lea, este sea el usuario 1, este sea el usuario 2 y este sea el usuario 3. ¿Ya? Porque en base a eso vamos a ir trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es eh, vamos a crear una tupla donde la primera parte va a ser el nombre y la segunda va a ser una lista con las evaluaciones o lista o tupla como ustedes quieran. Pero vamos a hacer una. También vamos a volver a una lista de tuplas, ¿de acuerdo? Entonces qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una lista vacía. List es igual a la lista vacía. Y volvemos a repetir el proceso anterior. Arch es igual a open. Y ojo, yo no coloco acá el nombre del archivo. Yo coloco archivo. ¿Por qué coloco archivo? Porque ese es el parámetro. Ese es el nombre de la variable que representa el nombre del archivo. Si yo colocara acá, por ejemplo, eh, comillas, usuarios.txt, esta función, get siempre va a buscar un archivo llamado usuarios. Si yo le pasé usu.txt no va a funcionar va a abrir usuario.txt y me va a arrojar error si es que yo no tengo creado el archivo con ese nombre por eso no conviene cuando ustedes dicen oye hace una función que reciba el nombre del, del archivo ustedes tienen que dejarlo referenciado a una variable porque en esa variable está el nombre ustedes colocan archivo ¿ya? si ustedes colocan el nombre directamente van a perder puntos chicos ahí, puntos eh, innecesarios ¿ya? r Después, for, nuevamente, for linea in arch. Esto se repite, como les dije. Después que hacemos for linea in arch, no se lo olvide. Ustedes pueden hacer al tiro large.close para que no se lo olvide cerrar. Y dentro del for, ustedes, eh, ¿qué van a hacer? Nuevamente, L va a ser igual a linea.strip. Hay que sacar el pague chene Pero acá es un poco lo que les hablaba anteriormente, o sea, ayer cuando me lo preguntaron. Fíjense que acá, cada dos líneas tengo un dato. Cada dos líneas tengo el siguiente dato. Cada dos líneas tengo el tercer dato. Entonces, acá nosotros podemos imaginar, nos vamos a numerar. Ya sabes que para mí la primera línea va a ser la línea 1 y de ahí hacia abajo. 1, 2, 3. Voy a enumerar de 1. Por lo tanto, eh, yo acá, hasta hacer el recorrido, voy a hacer que C vale 1. ¿Sí? ¿Qué tengo que saber? Eh, lo siguiente, que como mi C vale 1, el 1, corresponde, el 1 este va a ser el 3, después el fético va a ser el 5. ¿Qué significa? Que los nombres me van a quedar en las posiciones impares. Y las evaluaciones me van a quedar en las posiciones pares. Entonces, en base a eso, yo voy a procesar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer for línea, ya. Saqué el archivo. Hago, la, hago el recorrido, ¿cierto? Y digo: Si C módulo 2 es igual a 1, es igual a, si es igual a 1, entonces serían los nombres. Yo lo único que tendría que hacer acá entonces es eh, nombre va a ser igual a que A línea punto strip. No hay que hacer un split porque le voy a cortar. ¿Sí? Si C, C módulo 2 es igual a 1, entonces la línea era un strip y guardé el nombre. Si no, que, si no ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a escribir acá, eh, Eva va a ser igual a línea.strip, le saco el backlay n y hago un split. Y acá voy a cortar. Cuando yo no especifico nada, cuando yo no especifico nada, voy a cortar en el espacio vacío. Entonces, ¿qué estaría obteniendo con este split? Déjenme cerrar esto ya. Se me confunde cada rato. Con este split estaría generando una lista con las evaluaciones. Por ejemplo, 5,4,3,0,2, 0 2, menos 4. Por eso estaría generando. Y a eso le llamo EVA. ¿Sí? Yo sé que eh, va a ser impar o va a ser par. Entonces, cuando sea par, yo recién ahí voy a agregar a mi lista. ¿Qué voy a agregar a mi lista? List.append. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar otra tupla o como, o como lista si ustedes quieren, pero vamos a hacerlo como tupla. Eh, vamos a agregar el nombre y voy a agregar Eva. Sí. Ahora, ojo. Que esta línea punto tri, punto .split me va a guardar todas las evaluaciones como números. ¿eh? ¿Sí? Si quisiéramos dejarlo todo, ya dejémoslo acá porque esto es comentario, pero usted se encuentra que está guardado como texto. Porque recuerden que usted está leyendo un archivo texto, por lo tanto, todo lo que leen es texto. ¿Sí? Entonces, antes de hacer, eh, vamos a hacer acá, eh, eh, vamos a modificar. ¿Cierto? Eva, es una lista. Ya, voy a crear una lista nueva. Eva2 es igual a una lista vacía. Voy a hacer for x in Eva. ¿Qué es lo que hago yo? Eva2.append. Y bueno, la evaluación era números enteros porque era del menos 5 al 5. Al Entonces voy a hacer int de x. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Recuerden, acá yo tengo la lista con todas las evaluaciones. ¿Ya? ¿Qué sería Eva? Creo una lista vacía. Después recorro mi lista. Es decir, saqué el, la primera vez el x va a valer 5. x va a valer 5. Y a mi lista vacía agrego el entero de 5. Entonces ahora guardé el 5 como entero. Saco el siguiente valor que es 4. Y ese 4 lo convertí a en entero y lo agregué a Eva 2. Y así voy a pasar. Entonces cuando yo termino este ciclo, cuando yo termino este ciclo, significa que toda esta lista la generé con una lista, con una nueva lista Eva 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es más fácil porque si lo hemos modificado, la otra forma era hacer for i in range del len de Eva. ¿Cierto? Esa es la otra forma. Y acá ¿qué tienen que hacer ustedes, como están trabajando, va a ser Eva corchete for i in range. Eva corchete i va a ser igual a int de eva corchete i ya lo mejor por eso se iban a confundir y como no quería que se confundieran mejor lo hice creando una lista nueva pero ustedes lo pueden hacer manteniendo la misma eva ¿sí? Porque el len de eva, en este caso si usáramos esta, el len de eva sería ahí tengo 6. El len de eva es 6, el rango de 6 me genera una lista con los valores del 0 al 5. Sí, Entonces, el i la primera vez vale 0. Eva sub 0 es igual a Eva sub 0. Saco el menos 5. O sea, saco el 5, lo transformo entero y lo, y lo modifico en la posición 0. Entonces, esta, esta opción que está acá comentada no me crea una nueva lista, pero requiere conocer eso. Ahí ustedes eligen cuál les conviene más para trabajar. Yo usé esta porque creo que a lo mejor la entienden más. Acá creo una nueva lista. Y entonces, acá lo que voy a hacer ahora es Eva 2 agrego el nombre y lleva 2 que es la lista con los enteros ¿Sí? Y está en el line strip se va porque lo usamos arriba. ¿Ya? Y lo que me falta hacer acá es que el C más igual 1. ¿Para qué? Porque este C está contando las líneas de alguna forma. Entonces, la primera línea vale 1. Como 1 módulo 2 es igual a 1, esto es verdadero, voy a guardar el nombre. Como entra el if, no entra el else. El C aumenta 2. Voy, saco la segunda línea. Por eso el C vale 2. Saco la segunda línea. C módulo 2 es igual a 1, ¿no? Porque es par. Entonces se verá el else. Vamos a sacar la línea. Le vamos a aplicar el split, el strip. Y después vamos a aplicar el split. Después lo pasamos entero y después lo agregamos a list. El C aumenta en 1, se convierte en 3. Pasamos a la siguiente línea. Como es impar, par, lo vamos a trabajar como nombre. No hace nada. Se convierte par sacamos la siguiente línea, como es par, vamos a sacar la evaluación y así se va a ir alternando. Entonces, cuando yo termine este ciclo for, cerré el archivo y lo que voy a hacer ahora es retornar que voy a retornar list. ¿Sí? Si ustedes quieren ver cómo quedó todo el trabajo que hicimos, colocamos print y ahora colocamos acá get evaluación. No sé si le... A le falta el dot. Ah, eso, sí. Sí. Sí, sentía que no me marcaba algo. Les pido disculpas porque estoy, trabajo ahora con Visual y Visual no trabaja los dos puntos, entonces se confunden. Gracias. Ya, get evaluación 28 y este se llamaba usuarios, creo, ¿no? Usuarios. .txt Ya, entonces ahí tenemos, hacemos F5, ejecutamos y... No se llama usuarios. Voy a ir a buscarlo a ver cómo lo llamé Ah, usuda. Déjeme copiar el nombre. Control C. Control B. Ya. Yeah. Get evaluación archivo. Está sin tilde. Creo que Creo por que por tipo, no está juego. sin por tilde, profe. Ah es el, el nombre de la ser el archivo no me di cuenta get evaluación con tilde sí ahí está está raro. Es no definido ahí me dice me devuelve entonces Andrea y la evaluación de Andrea me devuelve Pedro y la evaluación de Pedro me devuelve Federico y la evaluación de Federico y fíjense que ya me devuelve la lista con los números de acuerdo fíjense que si yo acá aprovechando Coloco Eva 2, o sea, coloco Eva y ejecuto F5. Eh, lo que hubiese devolvido, pues lo que se hubiese devuelto, disculpen. Lo que hubiese devuelto es una lista con los con la evaluación en, en texto. ¿Se dan cuenta? ¿Les queda claro, no? Chicos. Sí, profe. Ya. OK. Ahí tenemos ya la lectura. Tenemos con estas dos funciones ya tenemos la información. ¿Qué es lo que hicimos? Esto es la parte de archivo. Esto todo es todo la parte de archivo. Ustedes tomaron el archivo, lo llevaron a la lista. Entonces, ahora tendríamos que hacer la función. Vamos a hacer una función eh, que procese esto. Ya. Entonces, ahora eh, podemos crear una función que la vamos a llamar, a ver, def. Eh, ya. Si no se quieren complicar, ya, para no hacerlo. Lo que vamos a imaginar acá es una función de la siguiente forma. Acá. Vamos a tener una función. Ay, no creo que ver es. es el ejercicio que le había pensado hacer. Que va a recibir dos, va a recibir dos tuplas. El nombre y la evaluación. El nombre y la evaluación. Y vamos a aplicar el producto punto. ¿De acuerdo, no? Voy a aplicar el producto punto. Y me va a retornar la evaluación. ¿Me explico, no? Entonces voy a colocar eh, producto. Producto punto, que así está escrito en el archivo. Y voy a colocar usuario A. Usuario 1, usuario 2. O para que ustedes sepan que una tupla. Tupla 2. Y tupla 1. ¿Sí? Ustedes asumen que reciben la tupla. ¿Ya? Entonces. Vamos a colocar: recibe la tupla eh, nombre, coma, lista evaluación. Esa, eh, o sea, la tupla 1 la, la tupla tiene nombre, lista evaluación, la tupla 2 también tiene nombre, lista evaluación. ¿De acuerdo? Eh, el producto punto, como ustedes se dan cuenta, o cero, se pudieran haber dado cuenta acá es el 5 el multiplicado por el 1, por ejemplo el 3 d es 5 por 1, por eso 5 por 1 después 3 por 3 después menos 5 por el 0 es decir, si esto lo llevara a la lista, están multiplicando los elementos que están en la misma posición, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el producto punto, nosotros vamos a ver que suma es igual a cero, porque tenemos que ir sumando. Si ustedes ven acá, el producto punto lo que hace es sumar eh, las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sumar a cero. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, eh, evaluación 1 va a ser igual a tupla 1, corchete 1, uno, corchete 1, uno, ¿cierto? Evaluación 2. Va a ser igual a tupla 2 corchete 1. ¿Por Porque el elemento 0 es el nombre y ese no nos va a servir. De acuerdo. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer acá es for i e in range del len de evaluación 1. Evaluación 1 es una tupla. O sea, es una lista, disculpen. Esa lista, yo le saqué el len. Y en base a ese len genero este rango. ¿Sí? Y este rango, o recuerden que me genera una lista. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes tienen range, voy a colocar acá, range de LEN, eh, y ustedes colocan acá range de 4, esto le genera una lista, una lista con el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que le generaría a ustedes. 0, 1, 2, 3. Porque el n es 4. Y justamente, eh, si ustedes lo quisieran ver acá, eh, si esta lista 4, ahí está. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Entonces, con esa posición pueden sacar los elementos. ¿Ya? Ya. Entonces, como todos tienen el mismo largo, las evaluación es todos tienen el mismo largo, ustedes van a decir, suma va a ser más igual, Qué van a multiplicar? Lo que está en la lista evaluación 1 en la posición i, que sería la vez la primera vez va a ser la posición 0, multiplicado por lo que está en la lista evaluación 2 en la posición i. ¿Sí? Multipliqué lo que está en la lista en la posición 0 por lo que está en la lista 2 en la posición 0, lo sumo. Vuelvo al for, saco el elemento 1. Entonces multiplico la evaluación del libro 2 por el libro 2 del otro usuario. Después el i vale 3, o sea, vale 2, disculpen. Ahí el, saco F2 que corresponde al tercer libro y F2 que también corresponde al tercer libro y lo multiplico y se va a ir sumando. Cuando termino, entonces lo que yo voy a hacer acá, cuando termine, es lo siguiente. Voy a retornar, ¿qué voy a retornar? Suma. Y ese es el producto punto. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? Julián, tú me preguntaste este ejercicio, ¿no? O fue. Sí. Ya, ¿vamos o sea, bien? Sí. ¿Cuál es la otra duda que tenías acá? ¿Cómo hacer eh, lo que se... yo, eh, yo logré hacer eso del producto punto, lo que no pude hacer fue lo último de recomendar los libros. Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos hacer de que se multipliquen entre ellos, digamos? Porque ustedes lo que tienen que hacer ahora, acá hay que llamar a la función. Entonces vamos a ver, a ver def eh, principal lo voy a colocar. No se me ocurrió un nombre. Principal, después vemos. Eh, de, vamos a ver qué parámetro podemos darle. O bien hagamos un programa, no. Después lo vemos si lo pasamos a una función. Entonces, acá lo que vamos a hacer es... Eh, archivo. O sea, nombre. Arch. Va a ser igual a... Eh, input. Ingrese nombre del archivo con los datos del de los libros ya control C entonces quiero colocar que no arch nom libro y este nom uso prueba estas es evaluaciones y es archivo con los datos de las evaluaciones Perfecto. Yeah. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que en ambos casos no vale porque el, in, el input por defecto eh, nos entrega el, un string, ¿cierto? Entonces acá yo tengo el libro, tengo los nombres en string. Yeah. ¿Qué ahora podríamos hacer? Eh, vamos a sacar, por ejemplo, lista libros. Va a ser igual a get get libros y, y acá le pasamos el nom live, porque en esa variable está el nombre del archivo con los libros. Y lista evaluación va a ser igual a get evaluación. ¿Ya? Y acá lo grabamos nom nom eva Ahí tengo entonces, tengo con esto llamé a la función, por lo tanto, ahora acá tengo una lista con todos los libros y acá tengo una lista con todas las evaluaciones. Lo que tengo que hacer es buscar a la persona que más se asemeja a otro, por lo tanto, voy a tener que recorrer esta lista de Evalu. ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Eh, vamos a tener lo siguiente: yo voy a tener una lista. Eh, Voy a tener al usuario A, al usuario B, sí, C, al C, D, E. Ya, sumando con su usuario. Eso los tengo en una lista. ¿Qué tengo que hacer ahora? Eh, voy a pintarlos de color. Voy a comparar primero el. Voy a comparar el A con el B, después el A con el C, después el A con el D y por último el A con el E. Y de todos estos me tengo que quedar con el mayor. ¿Sí? Me explico, ¿no? ¿Esa parte la hicieron chicos o no? Para sacar cuál es el usuario más afín. Sí, ¿Y cómo la hicieron? O sea, yo la hice con, con esa como base que nos enseñó, que era el mayor, era un número muy bajo. Y el Ajá. mayor igual a la, a la variable que iba pasando. O sea, sí, sí. Igualaba a la variable. Entonces, el mayor ahora iba a ser esa, esa variable. Perfecto. Mira, lo que pasa es que claro, lo que decía yo, ustedes tienen que tener un for que va a sacar primero el primer usuario y van a tener que tener otro for para sacar ustedes van a tener otra vez A, B, C, D, E. ¿Ya? Entonces ustedes van, van a tener que tener un for que va a sacar primero a este se va a parar en ese usuario, en el A, y van a tener que hacer otro for para recorrer este otro usuario. Entonces ustedes tienen que decir, si es el for, por ejemplo, vamos a hacer acá, voy a anotar acá por mientras for eh, no importa que esté en mayúscula For X in A No, en lista En lista Eva ¿Ya? Entonces ahí este A va a ser X Después van no a que hacer otro for Acá abajo Que va a llamarse for I e In lista Eva ¿Sí? Y este otro va a ser I Vamos a colocar otro color ¿Sí? Ustedes, antes de, al antes de llamar a la función producto punto, ustedes lo que van a tener que hacer acá es colocar, por ejemplo, si x es distinto de y, si x es distinto de y, ustedes ahí van a tener que llamar a la función producto punto. Porque ustedes miren, sacaron, sacaron el a. Después con el for sacaron el y. Ya. Ustedes preguntan, ¿x es distinto de y? No, no hace nada. Entonces, este for va a pasar a b. Preguntan, ¿A ah, es distinto de B verdadero? Y aquí, entonces cuando es distinto, ustedes lo que van a hacer es llamar prod. punto. ¿Sí? Producto punto. ¿De acuerdo? Llaman a la función producto punto, les va a dar un resultado. Y, y ustedes tienen que buscar al mayor. Entonces, de ahí que da resultado, ese valor de resultado tienen que comparar para, para el mayor. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que voy a ir haciendo, no? Porque aquí saqué el B. Profe. Sí. Eh, yo lo hice con un diccionario, igual estaría bueno o no. Sí, por supuesto. Ah, ya está. Y para qué. Eh, ah, pero a ver, pero ¿por qué hice un diccionario? Es que por ejemplo, la persona principal era la llave. Y ya ¿Sí? llamaba. Igual hice una función de producto punto. Y dejaba primero una lista con la, el producto punto y al lado el nombre. Eran. Y se cerraba esa lista. Y después... Eh, como que trabajaba esa... Eh, ya después... Eh, lo, como lo adentro del diccionario, lo trabajaba con un sort y un reverse. Y el mayor era el que tenía más similitud con, el, con la llave. Ya. Puede ser que lo hayas trabajado... Sí, porque ahí... Ya, tú dejaste el diccionario, dejaste la llave. ¿Cuál era la llave? La persona con que se tenía que trabajar. con la El principal. nombre. Sí. Y el valor... Y el valor era lo... como lo de adentro. Por ejemplo, la, el valor eran varias listas que adentro de la lista tenía el resultado. Ya. Y el nombre. Ah, ya. El de, resultado y el nombre. Sí, también sí. te sirve. Sí. Ah, ya. Porque tú sacaste ahí, dejaste la clave de la persona y asociado todas las, todo, toda la afinidad. Sí. Y después, y después el valor le hiciste un sort y sacaste el mayor, un sort y un reverse. Sí. sí. Ah, ya. Gracias. También se puede eso. ¿Ya? Ya, ok muchachos. Entonces, para terminar rápido esto, vamos a ir acá, a, llama a la función lista evaluación. Entonces, lo que voy a hacer es lo que dije anteriormente. Eh, voy a hacer un... Ah, como tengo que buscar el mayor, eh, primero vamos a hacer acá for eh, for to in lista evalu. Con esto estoy recorriendo la lista de evaluación, estoy sacando la primera tupla. ¿sí? Recuérdense que la lista de evaluación tiene esta forma: la lista de evaluación es esta esta tupla. Nombre y después la posición 1, están los datos, ¿cierto? Ya. For lista for to y lista evalu, y for to dos in lista evalu. Recorro dos veces la lista. Si. Tú es distinto de tu dos, o si sea, son distintos. Es decir, voy a llamar al producto punto, pero no lo quiero llamar conmigo mismo. ya. Y aquí digo yo, eh, valor va a ser igual a producto punto. Y acá yo paso tú y tu 2, que justamente tú se va a guardar en tu 1 y tu 2 se guarda en tu 2. Esto me retorna la suma de todo. Entonces, ahí tengo el valor de la suma. Eh, ¿Qué podría hacer yo? Antes de hacer todo esto, me interesa hacer la búsqueda del mayor. Lo voy a hacer de esta forma para que después ustedes le puedan pedir ahí a Yamir que hizo la otra forma. O si nos da el tiempo, también lo hago con diccionario. ¿Ya? Porque acá eh, lo que hay que hacer es definir mayor es igual a eh, un número muy chico. En este caso, como son evaluaciones, vamos a colocar, bueno, igual coloquemos menos float. Porque el número más chico que ustedes van a tener es la suma de 5 veces 25, ¿ya? Pero menos float de inf. ¿Ya? Ahí creamos un número muy chico, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces ahora es si valor es mayor que mayor, mayor va a ser igual a valor y win va a ser igual a eh, tupla corchete 1 o sea 0 que ese es el nombre porque fíjense me paro fíjense yo acá este for va a ser para recorrer como les decía yo acá el primer for me va a sacar a esta persona y esta persona la va a comparar va a comparar con todo el resto después saco la b y también la comparo con todo el resto saco la c y la comparo con todo el resto y así sucesivamente ya Ahora, ¿por qué yo el mayor tengo que inicializarlo entre medio de los dos for? Porque después cuando pase al siguiente usuario, el mayor tiene que resetearse, ya, para que para el siguiente usuario también parte un número muy grande. Es como este acumulador. Este es mi comparación. Cada vez que yo me, me quiero comparar, se tiene que resetear el mayor, porque si no estaría sacando el mayor de todos y no es lo que yo necesito. Necesito sacar el mayor para cada usuario, ya. Entonces, acá yo tengo, cuando termino este for, cuando termino este for, ya sé cuál es el usuario que tiene más afinidad. Que sería, eh, a lo mejor, win. Más que guardar, no, hagamos todo acá. Entonces, guardemos acá, eh, guardemos todo. ¿Sí? Vamos a guardar acá, más que tú, vamos a guardar tu dos, digamos, discúlpeme. No voy, a, voy a guardar el nombre y voy a guardar el, la evaluación. ¿Por qué? Porque tengo que recomendar libro después. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo lo que voy a hacer ahora es de, acá me decían generar un archivo, ¿no? Porque esto sí. Recome, resultados. TXT. Ah, pero ya, esto se hace para cada usuario. Hay que crear este archivo para cada usuario. Y entonces, acá, muchachos, lo que vamos a hacer, antes de hacer esta evaluación, vamos a colocar acá arch, va a ser igual a open. Y aquí, como no está dentro de una función, sino que me piden crear ese archivo en concreto, coloco resultados. Voy a colocar lo mismo por si acaso ya tengo un archivo bien, resultado. resultados: 28 resultados.txt. Y este lo voy a abrir en modo W. Voy a escribir. ¿Sí? Y fíjense acá, otra cosa importante para mañana es que ustedes se den cuenta: acá ustedes tienen usuario, todo esto lo pueden dejar, eh, esto lo pueden dejar como una plantilla, eso. Y esto segundo, como una segunda plantilla, porque esta segunda plantilla va a depender de la cantidad de libros, va a depender de un, de un ciclo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es esta primera plantilla, que nosotros la podemos copiar, control C, y la llevamos acá y hacemos S, va a ser igual aquí, comillas, pegamos, eh, y hacemos entonces información para usuario, y acá este usuario se cambia, porque esto es variable. Andrea, no me copió, la de parte de arriba parece, ¿no? Así está. Para usuario. Andrea y aquí colocamos entonces llave 0 colocamos un backlash n y luego dejamos una serie de espacios contemos los espacios para que sea todo igual 1 2 3 4 5 6 7 usuario más afín y acá está Pedro por lo tanto vamos a colocar acá llave 1 y si mal no recuerdo de Ahí viene un backlash n. Para que salte la siguiente línea. Entonces, acá, en este string s, estoy escribiendo dos líneas. La primera es decir, usuario, información para usuario, tanto, usuario más afín, tanto. ¿Sí? Y de ahí vamos a usar la plantilla s2. La plantilla s2 va a tener el siguiente formato. Eh, libros calificados con cinco. Eh, ya. Control C. Y vamos a hacer, incluso lo podríamos colocar acá, pero veamos por ahora. Libros calificados con 5 por llave 0, no leídos por 1. Y también va a llevar backlash n. Y de ahí hay que escribir los libros hacia abajo nada más. Ok. Quizás todo lo habríamos hecho en una sola plantilla, pero ya lo hicimos así. Ok. Acá saco el nombre de la persona 1 con la cual voy a comparar. Y acá empiezo a buscar a todos los que me comparo. Cuando yo termino, termino con la tupla 2. Que la tupla 2 es el nombre y toda la lista de evaluaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a escribir el resultado. ¿Dónde está mi archivo de resultado? Acá, arch. Entonces yo a esta altura, cuando termino de comparar, puedo hacer arch.write. Eso se hace para escribir. Y ¿qué voy a escribir acá? Eh, arch.write. Vamos a escribir. S.format. Y acá, dice, información para usuario. Ya acá nosotros vamos a colocar tú, porque el usuario es tú. Corchete 0. Ahí está el nombre, en la posición 0. ¿Sí? Eh, usuario más afín es en la corchete 1. Y aquí colocamos eh, tu 2, corchete 0. ¿Sí? Eso es lo que me estaría escribiendo. Me estaría escribiendo todo esto. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es buscar los libros recomendados. ¿Qué tengo que hacer? Para que ustedes me entiendan, acá está mi libro. Yo voy a tener una evaluación. Supongamos que voy a tener una evaluación así como 5, 4, 3, 1, 5, 3. Esa va a ser la evaluación. Vamos a hablar acá que este es evaluación 1 y voy a tener evaluación 2, que va a ser 0, 4, 2, 5. 0 2 este es con el que estoy comparando entonces este es mi más afín lo que voy a hacer yo es buscar acá 5 hay un 5 si este 5 evaluación 2 no lo leyó entonces digo oye este libro que está en esta posición te lo voy a recomendar este por ejemplo eh, si acá hubiese tenido por ejemplo un 3 Acá, este libro que tiene una, posición, tiene una evaluación 5, no solo lo voy a recomendar a evaluación 2 porque ya lo leí yo. Entonces, tengo que fijarme esas dos cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo más sensato es recorrer la lista, una lista, pero recorrerla por la posición. Es decir, no hacer esto. No puedo hacer un forex lista, porque al hacer un for x lista voy a sacar el valor. Voy a hacer un y e in range, porque con el for e in range voy a generar la posición. Y con esa posición voy a poder, si este igual a 5, en esa misma posición voy a ir a buscar si, evad, si el, el evaluador 2 tiene un 0. Y si tiene un 0, en esa posición yo le te recomiendo. Además, recuerden que nosotros cargamos los libros y esta, la posición de esta votación, con, está en la misma posición del libro. Entonces, si yo te tengo que recomendar un libro, este como está en la posición 0, te voy a recomendar el libro A. Entonces, con ese mismo valor de posición. Voy a poder sacar el nombre del título y con ese mismo valor de posición voy a poder sacar si es que tú lo leyó o no, la otra persona. No sé si me siguen porque este ejercicio igual era un poco complicado. Ya. Entonces, veamos ahora. Arch.write. Ya tenemos listo. Escribí. Y ahora lo que voy a hacer es: for i in range del len. Bueno, acá podría colocar tu o tu dos. Me da lo mismo. Tu corchete 1 porque el tu corchete 1 es el que tiene todas las evaluaciones. Le saco el largo. ¿Sí? Ahora, como tengo el largo, voy a hacer. If. Eh, tu. Corchete. O sea. Sí, si, tu corchete y. No. Tu corchete 1 Se van a complicar. Ahí te, tu corchete uno es la lista, ¿cierto? Si tu corchete 1 en la posición I es igual a 5, ¿ya? Lo voy a hacer acá mismo. And tu 2 corchete 1 en la posición I es igual a 0, entonces voy a escribir... Eh, Antes de eso me faltaba escribir acá arch.write s2.format que vamos a escribir libros calificados con 5 por y esto mismo. Hay que escribir los nombres. Por eso decía que anteriormente podríamos haberlo hecho. Ahí está. Entonces, si tú leíste, si tú uno. Si tú corchete 1, corchete i es igual a 5, y tú dos corchete 1, cochete i es igual a 0, significa que ese libro no lo leíste, entonces tú vas a hacer arch.write, y ¿qué vas a escribir acá? Vas a escribir el nombre del archivo en esa posición, y ¿dónde está? En tu archivo, nom.live, se llama lista. Nom-leaf se llama la lista. Y en esa posición, en la posición i, vas a escribir ese archivo. Y a ese le vas a agregar un backlash n. ¿Ya? Porque en la lista nomlive colchete 1, está el, el libro que tú quieres. Y le agrega el baglachene. ¿Para qué? Para que una vez que escribas el nombre... Ah, pero ojo. Acá, eh, Crimen y castigo, escrito por Fyodor Dostoyevsky. Entonces hay que escribir de esta forma. Control-C, el último... Vamos a crear una nueva plantilla. Quiero decir... Crimen y castigo, ese es el nombre del libro, ¿cierto? Entonces ustedes colocan llave 0, escrito por, y acá, llave 1, y al tiro agregar el backlash. Entonces, ahora, cuando ustedes pasen esto, lo que van a hacer es S3, que es en la plantilla, punto format, y que van a escribir. Van a escribir el nomlift y acá primero va el título, por lo tanto ahí colocan cochete cero, por si se recuerdan. Eh, nosotros creamos una tupla. Acá creamos una tupla con el título y el segundo elemento era el, el autor. Entonces ahí colocamos esto mismo: nomlift. Por HTI, con eso estoy sacando la posición, estoy sacando toda la tupla, pero me interesa escribir ahora el autor, que está en la posición 1. Y ahora no coloco el backlash porque está acá arriba. ¿Sí? Y bueno, eso. Saco la posición. Si, el, si en el 1 tiene un 5 y en el 2 un 0, lo recomiendo. Si no, no se hace nada. Y bueno, cuando ustedes terminan este for, eh, cuando termina este for, ustedes tienen que hacer arch. Punto close. cierran el archivo de resultado. No sé si lo entendieron. Estaba denso. ¿Alguna duda? Lo vamos a probar. F5. Ejecutamos. A ver. Ya. Yeah. Ah, ahí tengo. Me faltó un paréntesis acá del, del write. F5. Eh, ingreso el nombre del archivo. Wow. De los libros, el, creo que este era 28 Libros Libros .txt Y el otro era 28 Usuarios .txt Si no lo tengo que copiar. Eh, eh, eh. S3 Stream fuera del rango Mm, mm. Veamos. A ver, déjenme mirar bien el error. Este as would write nom live. Y coche cero. Nom leave. Ah. Me equivoqué yo, muchachos puse nom live, ¿cierto? Y ese es el link. Es lista libros y lista de value. Nadie me dijo eso. Acá, entonces, ese es... ¿Dónde se el nom live? Uh... Acá. Acá no es nom live, es en lista libro. Lista libros, porque esa es la lista que tiene y... Y acá, lista libros ahí debieran dar chicos oh, y de nuevo 28 libros punto txt veintiocho usuarios txt ya ahí correo vamos a ver que esté el archivo de resultados ahí está 28 resultados me dice, información para usuario Andrea, usuario vasafín Federico. Libros calificados con 5, Andrea. No leído por Federico, no hay ninguno. Ah, 100 años de soledad. Ah, ¿sabes lo que faltó? Escribir la línea. Y abrir puerta. Después la agregamos. Información para usuario, Pedro. Usuario Vasafín Federico. Eh, después siempre me muestra Federico. Habría que revisar esa parte de Federico. Vamos a tener que revisar. Pero una cosa antes de. Acá ah, voy a borrar acá. Y me faltó escribir después. Acá cuando termino de comparar. Todos los libros. tiro arch.write. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, eso. Backlash N. Cuénteme. ¿En qué parte usa el Win? Que ahí puso Win es igual a tu 2 y me pregunta yo en qué parte lo usaba. Ahí está la madre cordero Ahí está porque no, ¿por no me dio. Porque yo puse tu 2 acá. Acá ha sido Win. Sí, todas las razones que me, me tupican de usar tu 2 acá eh, debe haber sido usado Win. Qué buena pregunta me hiciste. Porque fíjate que yo acá Win. Guardo el nombre. Por eso siempre me dice Federico que es el último. Porque tu dos es el último de la lista. Acá, en vez de tu dos, yo debería usar acá. Win. Win. Ya. Y acá. Win también. Porque win en la posición 1 es la lista. Y esa es la que me quiero comparar. Y hay otro tu dos por acá. Exacto. Ahora sí. Ahí me salvaste revisar. Ejecutamos nuevamente ya, voy a 28 libros .txt 28 usuarios .txt Vamos a ir a ver. Resultados. Ahí. Usuario más afín para Andrea. Pedro y ahí está, crimen y castigo escrito por Fyodor Dostoyevsky. Después, usuario, información para usuario Pedro. Usuario más afín es Andrea. Y no hay usuarios calificados. Y usuario más para Federico es Pedro y tampoco tiene. Habría que revisar si es así. Acá, Federico, Pedro. Pedro, Andrea, si ¿sí tienen. Andrea para Pedro no tiene. Andrea. Ah, está al revés. Entonces, como lo hicimos nosotros. Bueno, pero hay que, hay que cambiar una cosa ahí. Porque fíjense, a ver, nosotros, si estamos parados en Andrea y el usuario a fin Pedro. Andrea, ¿cómo está sugeriendo? A ver, Andrea, tiene un 5. Este 5 no leyó. Acá hay un 5. Este. Andrea leyó este libro y Pedro no leyó este libro. Que sería el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Claro, crimen y castigo. Entonces Andrea, Andrea, ¿como leyó este libro y Pedro no lo leyó? Me recomiendan eso. Y aquí estaría bien. Después para creo Pedro. Creo que, creo que al revés, porque incluso ahí en el texto y dice, eh, que lo tiene que que, lo tiene que, caler, que es como que Pedro le recomienda a Andrea, no Andrea le recomienda a Pedro. Como al revés. O Porque sea, sí. como que se busca, se busca el usuario más afín de Andrea, pero el usuario más afín es el que le recomienda a Andrea. Sí, así, profe. Al revés. Ya, entonces si es así, como que recomiendan al revés. Entonces acá están al revés. Acá debe ser si sí, Win1. 1 eh, si dice igual a 5, entonces acá coloco tú 1 igual a 0. Si es así, hay que cambiar ahí y ahí vamos a ver qué sucede. Déjenme cerrar el archivo. 28 eh, libros.txt, 28 usuarios. Txt y vamos a ir a ver ahora los resultados. Eh, de Andrea para Pedro no me, no me recomienda nada. Y de Pedro para Andrea sí recomienda. Y de Federico a Pedro sí recomienda. ¿Es eso? ¿Es que queda claro, no? Pero parece que no queda en el mismo orden. ¿eh? Ah, también los libros están hacia adentro. Ese es el detalle. Sí, porque el primero no te recomienda, después recomienda uno y después recomienda dos. Sí? No recomienda, después recomienda uno y después recomienda dos. Me falta que estos estén intentados adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que quede intentado, cuando ustedes escriben el S3, hay que dejar acá lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y con eso hacemos F5 y volvemos a repetir acá. 28 libros.txt. 28 usuarios.txt. Vamos a ver resultados. Y ahora sí está como nos pedían. El primero no hay nada, nada que recomendar. Acá está crimen y castigo y acá están los dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, ahí está bien. O sea, lo único que dice que, que, libros calificados debería ser por Pedro, no leídos por Andrea, pero bueno. ¿Cómo? Que, por ejemplo, para que quede exactamente como el enunciado, debería ser, por ejemplo, en la primera, debería ser libros calificados con cinco por Pedro, no leídos por Andrea. Después, ah, eh, ya, 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 están al revés. Sí, sí pero, ah. bueno, pero. Sí, pero. Se entiende si está bien. Hay, que, hay que cambiar el. Es que yo lo pensé al revés O sea, no me di cuenta que está que, ¿Quién recomendaba? Por eso hice todo al revés Pero eh, Ahí lo que hay que hacer es cambiar el format acá eh, ¿Cuál es que dice? Libros recomendados, libros calificados por 5 Ya, yeah, acá, entonces el S2 Acá ustedes colocan Win 0 2 0 imagino que el otro también debe estar revés entonces. No, ese está bien. Ya. F5. Ya. Pero, ¿entendieron la, la parte de algorítmica o no entendieron? ¿Tienen alguna duda? Antes de cerrar la clase. Amigo, ¿qué? Usarios, le puse. <laughs> Vamos de nuevo. F5. Era libros, 28 libros, .txt, 28, usuba, Dios, ahí está creado. Y vamos a ver el resultado. Resultados, y tenemos acá esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ido exactamente igual. Ya. Yeah. Eh, ¿Alguna duda? Este ejercicio está, es complicado. Este es un sistema recomendador. Bueno, así funciona Netflix, de todas formas. Así funciona Facebook también. O sea, no es que sea exactamente la fórmula, pero así, ustedes van comparándose con su amigo y te van recomendando. Está buscando amigos, está buscando. Entonces, lo que están haciendo es eso. Les va okay. a ¿Sí? ¿Para el certamen va a entrar un ejercicio de este nivel así? No, yo le iba a hacer otro ejercicio ah. pero me preguntaron ayer me lo preguntó su compañero ¿Usted me lo preguntó? <risa> <Sí>. <risa> y ahora me lo volvieron a preguntar entonces dije lo vamos a hacer pero bueno, acá lo único que falta que no nos desarrollamos hoy día fue diccionario pero sí van a tener que leer de un archivo, procesar esas cosas es lo típico que tienen que hacer ahora ¿De acuerdo? Yo, profe, cuando hice esta, este certamen lo trabajé con diccionario al principio. Cuando leía a las personas y sus puntuaciones, entonces guardaba como llave a la persona y las puntuaciones de los libros en, como los valores de la llave. Sí, lo que me dijo el compañero. Eso tendría que cambiarlo acá. Eh, acá usaría un diccionario. En vez, de usar, eh, bueno, en, vez de, en vez de usar el mayor acá, usted acá crea crear un diccionario vacío. Y no, lo crean acá afuera el diccionario. Por favor. Y acá usted agregan la llave y después a esa llave le van agregando los valores. Y después, obviamente, o sea, después tienen que igual hacer acá afuera esa lista, ese diccionario, pasarlo a la lista de tuplas, invertir la, la tupla que quede en el primer orden eh, la ponderación y hacer un sort. Y de ahí saber cuál es el más fin y todo el asunto. Pero también se puede, o sea. Si mañana me lo preguntan se lo explico, porque ahora tengo una reunión a las 5 y cuarto, estoy a dos puntos, a dos minutos de. No sé. ¿Sí? Podría enviar el, el archivo que tenía preparado para hoy. O sea, el, el ejercicio. Yo no sé si ustedes lo han hecho, ¿eh? Chat. Eh, veamos. El que había pensado. Era el certamen del. Eh, que Primer semestre 2020, en 31 certámenes, certamen 2. El que había pensado era ese. Final. Ahí les llegó. Ah, no, me había escrito Allison. Y está solamente para Allison. Todo de nuevo, le saco la sala. Ahí sí. Ahí les llegó a todos. Es el que había pensado desarrollar ahora. Para que ustedes lo ejerciten y de mañana, eh, yo creo que muchachos, para ser sinceros, vamos a tener que juntarnos como a las dos. ¿Pueden a las dos? Porque me mandaron el horario de las revisiones y vamos a terminar como a la una y algo. Entonces, ¿para qué les puedo decir que nos juntemos a las 7 o 8? ¿Pueden a las dos? A las dos y media tenemos clase, profe. Ya, a lo que me desocupe, les, les doy una sesión de, de, de consultas, porque yo mañana lo otro sería. Ustedes en el bloque 1.2. Ah, mañana en el bloque 1.2 también hay clases, chicos, por si quieren ir a los otros paralelos. Están los otros dos paralelos con clases. También pueden ir ahí a, a escuchar, a participar de las clases de los otros profesores. En, en aula están los links para que ustedes accedan. Y, y les voy a tener que. No me ha llegado el. Todavía no bueno, me llega el, el horario definitivo. ¿Qué horas me voy a desocupar? A ver. Pero me dijeron que eran tres horas y algo. Y si partimos a las nueve, diez, once, doce, estoy terminando la una. ¿Para qué los voy a tener esperando? Simplemente es ese mi, mi pero, que le había dicho a las siete y ocho. A ver, ¿terminamos aquí hora? ¿Ven? A las 12.55, en el mejor de los casos, cuando todo se cumple. <laughs> y esto nunca se cumple. Así que, ¿para qué les voy a... Estoy estimando a la una. Me podría juntar de 2 a 2 y media a resolver dudas. ¿Les parece? ¿En qué horario dijo, profe? De 2 a 2 y media. Porque ustedes a las 2 y media tienen clase. Entonces, sí, a las dos y media tenemos clase. Entonces, yo a la, de dos a dos y media les puedo ayudar a resolver dudas. Y, y de ahí se van a clase y después al certamen. ¿De acuerdo? Ya, profe. No hay problema. Ya, muchachos. Cuídense. Vayan a las clases de, de otros profesores. profe, eh, antes no me contestó la pregunta que le envié. Ya, la pregunta que me hicieron sobre si les vamos a dar el 10% eh, igual que el otro está, está en otra parte, siempre estuvo apoyarlos, pero alguien fue a reclamar a, al CCDD entonces nos llegó una un, del, del CCDD que no les pareció que éramos punto, entonces déjame consultarlo pero creo que dada esa ese reclamo no lo está permitiendo